la labor tan importante de la Cruz Roja soy yo. Este año cumplo 40 años como voluntario de la Cruz Roja y ahí seguir siendo solidarios con esta institución tan noble. Necesidades muchas. Muchísimas, igual que el Ayuntamiento de Tijuana, no hay recurso que alcance, pero lo más importante es la salud y hay que estar consciente que responde en caso de una emergencia en la Cruz Roja 24 horas al día, 365 días del año, sin importar religión, raza, partido político, etc. Un llamado para que donen. Un llamado para que los tijuanenses nos sensibilicemos y darle la Cruz Roja. ¿Hay una meta para que ¿Dónde? ¿Hay una meta para que Pues la meta de siempre, ¿no? Un peso más que el año pasado. ¿A cuánto? ¿Ha apoyado el Ayuntamiento de Cruz Roja? El Ayuntamiento de Tijuana aportó 1,5 millones de pesos. El Ayuntamiento de Tijuana también aportó una ambulancia del año equipada. Y aparte, los tijuanenses, a través del ayuntamiento, van a aportar con predial, que es una cooperación voluntaria, a 25 pesos cada vez que se paga predial. Y hasta ahorita se llevan recaudados arriba de 4 millones de pesos nada más de predial. Pero hay que saber que el presupuesto de la Cruz Roja es arriba de 70 millones de pesos. Así es que los 5 millones de colecta ni siquiera alcanza para un mes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ponte el cinturón, ¿eh? ¿No trae cinturón? ¡Ay!